Hey, ¿qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy feliz, muy contento, la verdad, sí, de estar nuevamente con ustedes. Ya hace un buen que no les he traído las últimas noticias de lo que está pasando aquí en Guate. La cuestión es la siguiente: hay aproximadamente 456 contagiados hasta el momento y como 30 recuperados. Eso es muy bueno, la verdad. Pocos contagiados y muchos recuperados a comparación de otros lugares. Y seguimos con el toque de queda, lo que sí que ahora le aumentaron 2 horas. Ahora podemos salir hasta las 6 de la tarde, claramente en lugares no concurridos, hacer cosas que de verdad nos interese y que son prioritarios para nuestra vida. O sea, que ahí estamos muy bien. Muy pronto las restricciones van a bajar, que pues están viendo que todo está funcionando muy bien, muy excelente, entonces va a estar muy... Y una de las cosas muy buenas es que muchas personas están ayudando a toda la gente. De verdad, eso es excelente. Saca el lado más humano. Últimamente, hasta los de la Casa de Papel han venido a apoyarnos con víveres. Y de verdad, eso es algo muy, muy bueno. Una de las cosas malas, terroríficas, es que hay muchos incendios forestales. 15 incendios hasta el momento. Que por mala suerte no lo hemos podido controlar. Aparte de que cada departamento, cada ciudad, cada municipio tiene sus restricciones para controlar el COVID. Unos te fumigan las llantas de tu carro al entrar, con cloro obviamente. Otros están montando una tipo casita con aspersores y desinfectante. Y la verdad, o sea, what the fuck. Y todo el mundo anda con mascarilla, porque si no, multa. Y eso es algo de admirar para el presidente.